Hola a toda esta linda comunidad de Andrea Te Cuenta. Bienvenidos nuevamente al canal. Para los que aún no nos conocen, mi nombre es Andrea, él es mi esposo Marco. Y el día de hoy les vamos a contar qué cosas nos han gustado más de Canadá durante este tiempo que ya llevamos acá y qué cosas no nos gustan mucho. Muy bien. De lo que hemos conocido por acá. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a Andrea por la presentación y no se olviden de suscribirse al canal. Así es. Es muy importante. Y quédense hasta el final en realidad porque vamos a comentar bastantes cosas importantes. Es un testimonial de nuestras primeras dos semanas en Canadá. Así es. Vamos a empezar con las cosas buenas, obviamente. Claro. Y en realidad todo este video es súper positivo, como debe ser, porque esa es la actitud que debemos tener todos nosotros cuando vamos a un país a iniciar un nuevo capítulo de nuestra vida, ¿no? Así es. Desde cero. Como ustedes ya saben y han seguido nuestra historia, en Canadá no tenemos familia, no tenemos amigos cercanos en lo absoluto. Eso no significa que no hagamos amigos entrañables, casi familia en los próximos meses. Espero que sí, tengo la sensación de que así va a ser. Pero no hemos llegado sin ningún tipo de ayuda. Pero sí han habido muchas cosas interesantes, muy bonitas de Canadá, que colmaron nuestras expectativas. Sí, así es. Una podría ser el orden. O sea, en el orden, en todo el sentido de la palabra, ¿no? Sí. Hasta en el mismo tránsito, porque hasta ahora no hemos escuchado un solo claxon en toda nuestra estadía acá. Y han tenido para tocarnos, ¿no? Sí, claro. Cuando hemos llegado, pues en verdad, uno sabe manejar perfectamente. Ya saben que ya obtuvimos la licencia de conducir y todo. Así es. Pero hay ciertas cositas que no son tan parecidas en nuestros países con algunas reglas de tránsito. Y sí, nos han podido tocar el claxon, pero no tocan el claxon. No. Esperan nomás. No digo que no vayan a tocar y que no escuchemos en algún momento, pero no ocurre a menudo como constantemente se hace en nuestros países. Tocar el claxon es un derecho divino en el Perú. Sí. Acá no es acá así. Es, ¿no? Al contrario. Es súper mal visto, ¿no? Sí. Otro tema que me ha parecido llamativo, la limpieza. Sí. O sea, al menos donde vivimos, en Ontario, todo es impecable, ¿no? Sí. Es impecable. O sea, es raro ver... digamos que algún basura en el piso, ¿no? Basura en el piso. Es raro. Es muy raro. Y cuando lo ves, rápidamente te das cuenta porque es el único papelito que está a metros a la redonda, ¿no? Sí. Entonces te parece raro, ¿no? Y muchas veces es porque el viento a veces corre tan fuerte que pues abre los tachos y se vuela. Exacto. Pues, un poquito, tú no vas a ver a alguien intencionalmente botando una envoltura, ¿no? No, bajando la ventana de su carro y lanzando pues basura a la pista. Eso es inaudito, ¿no? Entonces yo sabía que Canadá podía ser así y eso se ha comprobado. Así es. Es una ciudad muy limpia. También Andrea compartió un short el día de hoy en el cual justo salió con mis hijas y pasaba un camión, ¿no? Sí, íbamos a ir al paradero del bus, ya les voy a contar la experiencia, pero justo entraba el camión de basura a comenzar a recolectar la basura. En nuestro país es completamente diferente como lo hacen acá. Acá nada más pasa el camioncito, supongo que el señor que está manejando presionará un botón, yo qué sé, sale una mano mecánica y te levanta el carrito de basura, lo pone y lo vuelve a dejar. Ya tienen que ver el short para que no se lo pierdan. Sí, sí. Pero me pareció increíble porque en mi país al menos es completamente distinto. Es cierto, ¿no? En el Perú, no sé cómo será en otros países, comenten cómo es en sus países. Así es. Pasa el camión de basura y hay dos, tres personas que están colgadas en la parte de atrás. Saltan, agarran las bolsas, las tiran al camión, corren para chapar el camión y siguen avanzando por el vecindario, ¿no? Sí. Acá es este camión, obviamente más tecnificado, robotizado hasta cierto punto. Sale una palanca, una tenaza que agarra el tacho de basura, que es el estándar en todo el barrio. Son los mismos tachos, con las mismas dimensiones, obviamente, que hace que esa tenaza pues fácilmente agarre el tacho y coloque los desperdicios en el camión. Y siga así su recorrido. Entonces, acá están mis hijas. Estamos en el playground para que jueguen y ahí van. Sí, ahí está. De hecho, el playground está acá. Bueno, un poquito. Como les dije. Esa es otra de las cosas que nos gusta mucho. En cada distrito, se podría decir, o cada comunidad, vas a poder ver el playground. Sí, de hecho, si se dan cuenta, al fondo se ven estas bicicletas que son nuestras, pero que en nuestros países realmente estaríamos dándoles una mirada a cada instante y no está tan cerca. Las hemos dejado ahí estacionadas y bueno, realmente no pasa nada, ¿no? Como pueden observar, todo es muy, muy limpio, muy ordenado.
y todos los parques, o sea, todos los vecindarios tienen estos playgrounds, ¿sí? Como para que los niños se relajen, se distraigan, quemen energía y se duerman más temprano, obviamente. Lo más importante. Y también estos parques tienen su recorrido muy, muy bonito para hacer jogging o hacer ejercicios, ir en bicicleta. De hecho, yo acabo de ir en bicicleta hasta la cancha de béisbol que está al final de este camino. Sí, la otra vez colgué un short, creo, un story en Instagram de este mismo playground y el caminito que había ahí para poder montar bicicleta o caminar tranquilos. Entonces, hemos hablado de cosas que nos gustan, como les habíamos mencionado. El community center también que sí, tienen. Otra un montón de cosas. Son varias cosas. Ya, pero enumerándolas, estaríamos hablando en un principio del respeto a las personas que están a tu costado, no se toca la bocina. El orden. El orden, la limpieza. La limpieza. También el mantenimiento y la diversidad de parques que hay en todos los lugares donde uno vive. Así es, para y eso te da un respiro porque es una distancia caminable. O sea, sí. Este parque está literalmente a 500 metros. Nada. O a 400 metros de nuestra casa. Sí. Entonces, eso es súper bonito. Mantienen las áreas verdes, o sea, mejor dicho, las áreas de dispersión en perfecto estado. El mantenimiento es increíble. Sí. Otra cosa que nos ha llamado la atención, que es muy buen tip para ustedes, sí, es las cosas que se pueden conseguir baratas acá comprando en Kijiji. Oh, sí, no sé si lo habrán visto en otros tutoriales, qué sé yo, pero lo reafirmamos. Sí. Realmente puedes encontrar muy buenas cosas, son de segunda normalmente, pero en un muy buen estado. Sí. Y muy baratas a comparación de en las tiendas. Honestamente, mira, se los voy a explicar con un ejemplo claro, ¿no? Básico. Ojo, antes de llegar a Canadá, yo no había visto mucho la página aquí, pensé que era una soncera, que de repente sí, no habían cosas valiosas, nada, que valen la pena, ver. Pero sí. Entonces vamos a dirigirnos nuevamente a la parte donde están estas bicicletas, porque las dos se compraron en Kijiji. Sí. Y ustedes, nuestras niñas. Ahora, una bicicleta nueva te cuesta aproximadamente 100, $120. Normal, ¿no? Sí. Y esta bicicleta costó, creo que $40. Sí. Literal. Sí, y esta acá costó como $35. Con, o sea, su casquito más. Sí, con su casquito incluido, ¿no? Entonces, entre las dos, $75. Es un regalo versus lo que encuentras en tienda y están prácticamente nuevas. Están nuevas, están nuevas. ¿Por qué las cambiaban? Porque la hijita ya creció, entonces pues tenían que comprarle la otra y estaban vendiendo. Sí, y o sea, en realidad, cuando busca por Kijiji, lo que nosotros hicimos fue filtrar la búsqueda en zonas muy cercanas acá. Claro, puedes filtrar tu búsqueda con tu código postal, que te lo vas a saber apenas llegues, te lo van a dar apenas te das tu departamento, no te preocupes. Y con eso ya mucho más fácil para poder hacer las compras por Kijiji. Así es. Así que no tuvimos que recorrer mucho, muy cerquita, prácticamente vecinos, ¿no? Que son personas que también han llegado como nosotros hace años. Y te cuentan su experiencia. Te cuentan, ¿no?, su experiencia. Llegaron, muy amables, realmente muy, muy cariñosos, muy amables y siempre, bueno, deseando lo mejor para todos los recién llegados. Sí, de hecho, la bicicleta grande que acaban de ver, nos la vendió un señor nigeriano. Sí. Que llegó hace 7 años acá a Canadá. Y bueno, coincidentemente muchas personas que hemos conocido que han llegado hace unos 7 años aproximadamente, ya todos tienen su casa. Tienen todo, ¿sí? Señora casa. Ya, no casitas. No les vamos a decir mansiones, claro, pero sí son sus buenas casas. Son buenas casas. Backyard y todo bien bonito. Y son personas de clase media con trabajos y sueldos de clase media. Como ustedes, como tal cual. Nosotros que llegaron con los mismos sueños y expectativas. Maravilloso. Así es. Ya van varias cosas que varias, nos han gustado, ¿no? Sí. Varias, sí, son varias. Sí. Otra cosa, los community centers y las bibliotecas. Sí. Andrea, cuéntanos increíble de eso. Increíble, las chicas aman la biblioteca. Aman la biblioteca. La dejo ahí para que. Ah, aman la biblioteca realmente. Fuimos, automáticamente sacamos nuestro carnet de biblioteca, con eso pudieron. Pues van, sacan sus libros, los regresan, les dan como 3 semanas para que los tengan en casa como tope, los regresan a la biblioteca. Si no estabas cerca a la biblioteca de tu casa, pues la puedes dejar en otra. Te da un montón de facilidades
Y aparte de eso, en el Community Center hay actividades libres sin costos, como por ejemplo el cuentacuentos, o vamos a armar los legos, ya les voy a mostrar fotitos, que ya hemos hecho eso. O si no, también puedes tener algunas actividades que te cuestan extra, pero que también son súper valiosas, como los deportes, ¿no? Tienen su natación, tienen deportes indoor, tienen ahí baile, tienen un montón de cosas y programas que ya también les vamos a contar, porque estoy averiguándolo y ya lo van a abrir a finales de agosto, creo. Pero bueno, tienen realmente es súper. Y la biblioteca te da también, ese es un dato para los que recién llegamos, el internet gratuito. Tú puedes llegar, una vez que ya te has sacado tu tarjeta, que es gratuita también, llegas y con eso puedes utilizar el internet sin ningún problema. Y hay un costo, sí, pequeño, si es que necesitas imprimir algo. Creo que tú imprimiste una vez. Sí. Sí, no sé cuánto costó. Te lleva las cuentas. Como $5, creo. Ya, entonces, o sea, realmente fue un costo muy bajo y te dan la oportunidad de pues, para el comienzo, que todavía no tienes, pues, dónde imprimir tal vez tus CVs o algún documento que necesitas, anda al Community Center, anda a la librería de ahí, te van a ayudar un montón. Bueno, sí, entonces como menciona Andrea, las bibliotecas son súper recomendables para todos ustedes, ¿sí? Son gratuitas, lo que tienes que mostrar es tu pasaporte y una dirección. Cuando llegues a la biblioteca, trata de mostrar algún bill, alguna cuenta que ya tenga la dirección de ustedes, para que rápidamente se puedan volver socios. No tiene costo, como ha mencionado Andrea. Y realmente te tratan muy bien, son muy amables, muy cálidos. Y cuando ingresas o te haces miembro de esa biblioteca, ya puedes ingresar a cualquier biblioteca de la zona, ¿sí? Todo el distrito. En nuestro distrito, por ejemplo, hay 15, 20 bibliotecas. Al habernos hecho socio de una de ellas, podemos ingresar gratuitamente a cualquiera de ellas. Y de hecho, cosa que no sé si mencionó Andrea, pero cuando los chicos o nosotros alquilamos libros, sí, los podemos devolver a cualquier biblioteca, de la red. ¿Sí? Eso es súper atractivo. En ese momento para ti. Y la verdad, nuestras chicas han estado muy felices en estas actividades, sí, que están programadas con calendario en el mes. Porque no solamente se divierten, sino también comienzan a interactuar con niños canadienses o inmigrantes como nosotros. Entonces, también es una forma de que se vayan insertando a la sociedad. Poco a poco, sí. Así es. Y para dispersión o para ocio, en la biblioteca se pueden alquilar películas en DVD, en sí, Blu-ray. Esa parte me olvidaba. Así es. Se pueden también alquilar CDs de música. Sí. Se puede utilizar, digamos, que todos los servicios de la biblioteca, que incluyen utilizar computadoras con acceso a internet. Si traes tu laptop, el internet es gratuito, sin clave, ¿sí? Sí, es así, simplemente llegas, en nuestros países, lo que recuerdo yo es que pagas para que te den la clave para que ingreses al internet. Claro. Acá, y también no. Tienes para cargar tu celular si lo necesitas por ahí al costadito. O sea, realmente exacto, es súper bien, súper bien. Entonces, digamos que no ha sido nuestro caso en todo el sentido de la palabra, pero si alguno de ustedes, por ejemplo, quiere buscar trabajo, no quiere estar en casa porque quiere estar en un ambiente que sea menos relajado o tranquilo como la casa, te puedes ir a la biblioteca. Con menos distracciones, porque a veces cuando estás con los chicos también, sí, ahí, que la bulla, no sé cuánto, entonces te pones sus audífonos, comienzas a buscar y puedes estar ahí todo el día tranquilo. Si deseas. Lo interesante es que las bibliotecas muchas veces están conectadas al Community Center. ¿Sí? No es lo mismo. La biblioteca es gratuita, pero está dentro del complejo donde también se encuentra el Community Center. En el Community Center hay piscina, canchas de vóley, básquet, toda la gracia. Sí. Pero cuestan. Eso cuesta, eso es aparte. Sí. Un costo aparte. Digamos que si tú quisieras pagar la anualidad, ¿no? Tampoco es muy caro, no, tampoco es excesivo. No es que te vayan a ahorcar. Números más o menos, genéricos, ¿sí? Si tú quieres que tu hijo durante todo el año pueda ingresar sin restricciones a este Community Center y utilizar todos los servicios a su discreción, estaría pagando aproximadamente unos $600 anuales. Anual, el año completo. Sí, que honestamente para todo lo que puede hacer o aprender ahí, Vale la pena. Vale la pena, porque estamos hablando de $50 mensuales, ¿sí? Y nuevamente, no conviertan su moneda local a dólares. Porque recuerden, o sea, que van a llegar a ganar en esta exacto, moneda. Entonces, si son peruanos, es como pagar 50 soles mensuales. Dígame, ¿qué pueden pagar en el Perú con 50 soles mensuales? Nada. En Lima, nada. Nada. En Lima,
al menos. De repente una sola actividad deportiva, una vez a la semana, sí, ¿no? Pero acá tú tienes libre acceso, puedes ir todos los días. Así es. Entonces, si resulta que ese community center está cerca de tu casa, que obviamente también está cerca del colegio, los chicos después del colegio se pueden ir al community, hacer sus actividades felices, deportivas, llegan a casa cansados, felices, y le sacan el jugo a su estancia, sí, acá en Canadá. Así es. Así Esos son aspectos súper positivos, muy, ¿no? Positivos. No se puede negar. Me parece que hay cosas positivas que no nos acordamos en estos momentos. Por ahí tal vez si nos dejan los comentarios, por ahí nos acordemos y les podamos contestar. Pero con respecto a las cosas que no nos han gustado mucho, y somos muy honestos muy con honestos. Eso. La paciencia que se toman para hacer las cosas. El trámite, creo que ya les había dejado un videito con eso. Dios mío, acá les dije, el hombre sufre. Sí, sufro. O sea, lo que pasa es que estoy muy organizado muy y muy metódico. Muy metódico y estructurado. Sí. Y hay cosas que no me cuadran, que es una manera de expresión. No me hace sentido que se demoren tanto para algo que en mi mente sé que se puede hacer en menos tiempo. En 2 segundos, sí. Y la verdad, lo que he tenido que hacer es respirar hondo y entender de que simplemente hay diferencias. Estás en otro país, exacto, su proceso es distinto, su método es diferente. Y no lo digo de manera pretenciosa o prepotente. Este país es un país rico. Así, o sea, realmente si ellos te dicen, por algún ejemplo, que tu carnet de no sé, del seguro, por así decirlo, te va a llegar, pues en 20 días te va a llegar. También hay un tema, que de repente nos ha perjudicado a nosotros y nos ha hecho perder la paciencia. Y es que cuando nosotros llegamos como inmigrantes, estamos esperando con las velas prendidas obtener ese documento. Claro. En cambio, una persona que ya vive acá y que tiene su rutina diaria o semanal, no piensa en eso, pues. Pero no, los newcomers, nosotros no. Estamos con la expectativa de obtener ese documento en el momento. Entonces, ese es un tema interesante. Ese es un tema de adaptación, por ejemplo. Punto para adaptarnos. Y la recomendación es que tengan paciencia. Sí. Tengan mucha paciencia. ¿Qué otra cosa, mi amor? Que no me guste. ¿Qué otra cosa no nos guste? Bueno, ese tema que no me gusta es un tema de adaptación también. Entonces, eventualmente ya no me va a afectar. Así. Ya. La segunda cosa que no nos ha gustado mucho en Canadá es cuánto tiempo se puede perder utilizando la red de buses. Sí. No decimos que sea mala la red de buses, es buena, porque al final sí te llevan tu destino y todo va ordenado, no te genera tráfico, tienes que sacar tu tarjetita, o sea, es todo súper bien, todo súper ordenado, como lo es acá, como ya lo hemos comentado. Pero el tiempo que te puede tomar para ir de un lugar a otro es bastante largo, porque tienes que hacer como que conexiones y no siempre la conexión va a estar a la hora que tú pensabas que podía estar, entonces te hace perder tal vez media horita más y el tiempo vale, entonces sí, te puede generar cierta como que mortificación, porque tú dices, ¿por qué? Si en carro podría llegar en 10 minutos, ya voy una hora, una cosa así. Sí, en realidad la recomendación para todos ustedes es que háganse la idea de que van a necesitar carro sí o sí. Sí, sobre todo porque imagínate esperar, ¿no? En un paradero en invierno. Ahorita como que lo puedes pasar normal porque no hace frío, pero en invierno con la nieve, imagínate, te agarra una helada y tú esperando en el paradero media hora o más a que llegue la conexión de tu bus para poder llegar a tu destino final. Sí, como Andrea dice, los sistemas de buses acá son súper desarrollados, modernos, los buses están en excelente condición. Sí. Llegan a la hora que está programada. Para eso ustedes se bajan un aplicativo que se llama Transit, que tiene la información de toda la red de buses y las horas exactas en las que llegan a tal o cual paradero. Uh-huh. O sea, eso es súper bueno porque es ultra ordenado. Así es. Sin embargo, para que funcione bien el uso del bus, tu trabajo tendría que estar muy cerca de tu casa. Sí, para que tomes pues máximo, tengas una conexión y eso, yo diría una sola. Y así ya te olvidas de las conexiones. Exacto. Y también la universidad donde estudies debería estar muy cerca también de tu casa, porque de esa manera utilizarías pues un bus de ida y un bus de vuelta. Uh-huh. Pero si tu trabajo o tus estudios están muy lejos de tu casa, vas a necesitar 2 buses o 3 buses para la ida y también para la vuelta, lo cual hace que se pierda muchísimo tiempo y no te salga tampoco tan barato. Hemos hecho un ejercicio simple, un cálculo simple, y tranquilamente al mes te puedes gastar $250
solamente en buses. Sí. Si son dos personas trabajando en sitios distintos, son $500 mensuales. Entonces, si tú tienes tu carro, tú pagas en seguro $250, más o menos, para los newcomers como ustedes y como nosotros. Así es. Y en gasolina pagarías más o menos $200 o $250. ¿Qué significa eso? Que gastarías al mes lo mismo en bus que en carro, pero te ahorrarías cientos de horas. Sí. Esas horas las puedes convertir en plata. Por lo tanto, la conclusión es muy simple. El bus se puede utilizar para algunas cosas tipo de ocio, pero no para tu día a día. A menos que cumpla con las restricciones que les hemos mencionado. ¿A qué me refiero con esto? Que si nosotros nos queremos ir a un concierto en Toronto o a ver un partido de béisbol o de fútbol a Toronto, nos vamos en bus, relajados, nos tomamos unas cervecitas en el estadio, relajados, y regresamos en el bus, relajados. ¿Sí? Pero para tu día a día, yo creo que la opción es el carro. Sí, no va a ser tan relajado. No, para nada, para nada. Uno va a perder la paciencia del tiempo que se pierde en el bus, definitivamente. Sí. Y bueno, y también el hecho de que, o sea, al uno recién llegar, claro, el que ya vive acá y ya toma las conexiones, ya sabe los paraderos, las horas y todo, se les hace mucho más fácil poder llegar al lugar donde tienes que tomar el bus. Pero al recién llegado no hay demasiada señalización, entonces a veces estás medio perdido, no sabes a dónde te toca tomar el bus, dónde está el paradero. Sí. Se te pasa el bus porque no paran en el lugar que no es el indicado. Entonces fuiste a esperar al siguiente que llegue. Mucho tiempo perdido. Sí. Ahora, nosotros en Lima pensábamos de que acá en Canadá el sistema de buses, al ser tan moderno y tan desarrollado, hacía que la gran mayoría de personas tome bus y una menor proporción utilice carro, y es todo lo contrario. Es al revés. 99.9% de las personas utiliza carro y prácticamente las estaciones de buses están vacías. Sí, sí. Hay una estación que queda por nuestra casa que yo le he puesto el nombre la estación fantasma, ¿no? The Ghost Station. Cuando salen los zombies. Entras, o sea, llegas a la estación que está súper modernizada, es increíble. Pero no hay gente. No. No hay gente. Piensas tú que va a aparecer un zombie por ahí escondido, ¿no? Sí, no hay nada. Las veces que hemos ido tampoco es que haya habido un trabajador, o sea, no. Una persona que aunque sea te oriente. No, no, ni siquiera eso. O sea, literalmente está. La conclusión es simple, ¿no? El país es tan rico que tiene un sistema público de primer nivel para todo aquel que lo necesite. Así es. Pero es realmente muy difícil imaginar que una persona durante todo el año pueda andar en bus. Uh-huh. Sobre todo con el hecho de que acá en Canadá los climas son extremos. Es decir, el invierno es proporcionalmente inverso al verano. El verano es calurosísimo y eso hace que también el invierno sea muy crudo, ¿no? Y esperar 30 minutos con techo o sin techo en una estación de bus en invierno, nada que ver. No, entonces, para los que lleguen en estos días, en agosto, en septiembre, están llegando en buen momento. Sí. Utilicen el bus, aprendan a utilizarlo. De hecho, de todas maneras siempre es bueno saber. Sí, incluso si te compras un carro, ahí puedes tener tu tarjeta de bus, que es la tarjeta Presto, la más conocida acá. Y con esa tarjeta de bus, pues te puedes ir a ciertos lugares los fines de semana, de repente con tu familia, a gozar un poco. Correcto. Te vas a Toronto, que es una maravilla, es una pintura de ciudad, es una hermosura, en verdad. Vamos a hablar de Toronto también, hemos ido ya varias veces. Y te ahorras el parking, porque el parking en Toronto, pues, no. Es un ojo a la cara, ¿no? Sí. O sea, no te sale cuenta ir en carro propio, a menos que obviamente tú cuentes con los recursos de sobra como para pagar esa diferencia, ¿no? Así que si están llegando en agosto o septiembre, denle una mirada a los carros que están a la venta para que puedan llegar al invierno ya con automóvil, de todas maneras. Así que les contaremos cuál es nuestra experiencia con la compra del automóvil. Sí, ese queda pendiente. Sí, pero ya saben por adelantado que sí o sí compramos. Lo vamos a tener. Sí o sí. Entonces, es más, ahora estábamos en un carro justamente para ver otros carros en un dealership. Y pasamos por la estación fantasma. Le digo, Andrea, mira, ahí está la estación fantasma donde vamos, donde fuimos ayer. ¿No? Y no hay nadie, ¿no? Nadie. No hay nadie. Entonces, ojo, no lo decimos esto en términos despectivos ni nada por el estilo. Hay quienes llegan sí o sí con la mente en el bus, pero tienen que tener en cuenta que para que eso funcione, tienen que tener todo cerca. Trabajo, escuela, todo cerca. Y todo bien cronometrado, sí. No sé, bien
bien estructurado para que no pierdan el tanto tiempo. Sí, pero como yo le comentaba a Andrea conversando hace unas horas, me cuesta pensar que yo tengo que adaptar mis horarios a una línea de bus. Yo quiero que, en todo caso, eso se adapte a mí. Por lo tanto, la manera de que todo se adapte a ti es teniendo tu automóvil propio, ¿no? Así es. Definitivamente. Y eso es, ¿no? Por el momento, sí, eso es lo que les queríamos comentar, ¿no? De las cosas que nos han gustado y otras que no tanto. Muchas más cosas que nos han gustado. Sí, estamos muy emocionados. Estamos muy emocionados. Ya saben, no se olviden de revisar, ¿no? Estos puntos. Sí. Traten de sí o sí, si están viniendo con hijos, de todas maneras, aprovechen los parques. Aprovechen las piscinas públicas, que no se comentaron en este video, pero hay piscinas públicas gratuitas. Buenísimas. Cerca al lugar donde vas a vivir. Ya se las voy a enseñar. Bueno, pues imagínense, pues eso no es tan común en nuestros países. Sí. Que una infraestructura de primer nivel, una piscina grande, súper bien mantenida, con salvavidas, etcétera, esté a disposición de todos de manera gratuita. Gratuita. Eso es muestra de que acá se hacen las cosas muy bien. Así es. Así es, y bueno, si les gustó este video y han llegado hasta acá, no olviden de suscribirse, darle like y déjenos sus comentarios, a ver qué les pareció el video, si hay algún otro tema que tocar o si hay algo por ahí que los tienen duda. Ok, entonces muchas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos pronto, chao, chao. Chao.